Bien, Oh, todo excelente. Excelente. Hola, Miss Emily. Good morning, Emily. Buenos días, Miss. Good morning. How are you? ¿Qué tal la pasaron ayer? ¿Qué comieron ayer? Yo chafo con Inca-Cola. Qué rico. Okay, kids, very good. So now we are going to continue with our class, okay? Let me see. Hola, good morning. Remember to say good morning, okay? Okay. Let's listen a little video, okay? Vamos a escuchar un pequeño video. Pay attention. Good morning. Okay, listen, listen, pay attention, okay? Hospital. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist. Can you tell me? Can you tell me? What do you want to be? 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 Can you tell me? A chef, a teacher, a firefighter, a scientist, or an astronaut. A rocket into space. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist. Can you tell me? Can you tell me? What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? Do you what want do you want to be? Can you tell me? A chef, a teacher, a firefighter. Okay, kids, do you remember what is the meaning of what do you want to be? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué significa? Yes, very good, excellent. Y policía. La profesión que quiere tener en grande. Claro, ¿no? Very good, Valesca, very good, Emily. Yo quiero ser grande. Yes, very good, Stephanie, ¿no? Yo quiero hacer poesía. Ah, okay. Con I doctor. Want to be a police officer. I want to be a doctor. I want to be, remember. I like doctor. For example, it's part of the question is in the song. Let me see. Okay, this part, no? Remember.
remember this part? Cuando dice, what do you want to be? Es a mí me gusta ser astronauta, soy Ángeles. Very good, Ángeles. I want to be a doctor, ¿no? Entonces, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser un doctor. Yo quiero ser una doctora. I want to be a doctor. And help people every day. And help people every day. ¿Alguien recuerda qué es help people? Yes, Emily, excellent, very good. Ayudar a las personas, ¿no? Cada día, todos los días, every day. Every day. Yes, every day. I want to be an astronaut. I want to be an astronaut. Es lo que dijo Ángeles, ¿no? Ángeles, I want to be an astronaut. A ver, Ángeles, could you read? I want to be an astronaut. Ángeles. Ángeles. Astronaut. I want to be an astronaut. Excellent. Yes, I want to be an astronaut. Yo deseo ser un astronauta. Fly my rocket into space. I'll fly my rocket into space. ¿Alguien recuerda qué es rocket? Es lo que despega de la Tierra. Locra. No, rocket es lo que... Yes, very good. Yes, son cohetes, exactly. Very good, Alexa. I'll fly my rocket into space, ¿no? Y volar, fly, ¿no es cierto? Fly. My rocket y volar mi cohete al espacio, ¿no? Into space. Espacio. I want to be a chef. Yes, I want to be a chef. Yo deseo ser un chef, ¿no? Un cocinero. A chef, sí. Or a vet. Vet, ¿no? Recuerdo que casi muchos querían ser vet. I want to be a scientist, okay? Remember, science. Can you tell me, what do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? A ver, él está vestido de... ¡Bombero! Excellent. Okay. Let me see this part. Una parte. ¿Puedes enviar el video del chat? Yes, ahora lo envío. A ver, ahí está. Más atrás, un poquito más atrás. Y ahora sí. Mia, are you there? Mia? No. Mia.
Yes, Mia, tell me, what is your profession? Who is she? ¿Quién es ella? Oh, ella, no. She's a? Nurse. A nurse. Repeat, nurse. Nurse. Yes, nurse. ¿Y qué significa in Spanish? Mia? Doctora. No. Enfermera. A ver, le estoy preguntando a Mia. ¿Qué es, no? Yes, ¿no? Enfermera, ¿no? Remember, don't forget, nurse. También va a venir en el examen, así que no, no se olviden. Nurse, enfermera. ¿Ok? Very good, kids. So now we are going to listen for last time. Let me see. Okay, between this part. Okay, we are going to listen last time and go to your books. Vayan sacando sus libros vayan sacando mientras va pasando la música, okay? I want to be a police officer and work at the police station. I want to be a teacher and work at a school. I want to be a fire station. I want to be a nurse and work at the hospital. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist. Can you tell me? Can you tell me? What do you want to be? What do A ver, me parece que quieren participar. A ver, Stephanie, ¿qué desea hacer la niña? Miss Margot de Baltrot. A ver, Gael, very fast, ¿ok? Very fast, Gael. Ok, tell me, Stephanie. Miss. Yes. Yes. ¿Qué desea hacer? She wants doctor, to be una doctora. Yes, she wants to be a doctor. Repeat. She, ella, ¿no? She wants to be a doctor. Excellent. And help people every day, ¿no es cierto? Ajá. And help people every day. Read. And help people every day. And help people everywhere. Every day. ¿Recuerdas qué dijimos que significa and help people every day? Help people. ¿Qué quieres ser de grande? A ver, ¿alguien recuerda? A ver, and help people every day. Emily, creo. Creo que Emily recuerda. Todas las personas, todos los días. Yo quiero ser Emmy. Ahora, yes, very good. Y ayudar a las personas todos los días. Excellent. Very good. Yo soy doctor y ayudar a las personas todos los días, Emily. Yes, Emily. Very good. Hay que ayudar a las personas todos los días, Miss. También porque están enfermitas y les duele algo. Excellent, Stephanie. Very good. It's correct. Yes, Valesca, ¿no? Ayudar a las personas que se pueden enfermar. Ok, let me see, Ángeles. I'm my chocolate in space. Space. Space.
It's nice. Yes, Ángeles, very good. And tell me, what he want to be? ¿Qué desea ser él, Ángeles? He want to be? Astronaut. Okay, repeat. He want to be? Wants to be? Mm-hmm. An astronaut. Astronaut. Excellent, Ángeles, very good. So let's continue, okay? Listen. I want to be a chef or a vet. I want to be a scientist. I want to be a scientist. Samira, I want to be a scientist. ¿Qué quiere decir ella? Samira. I want to be a scientist. A ver. Doctora. Ok, Samira, a ver, listen. I want to be a scientist. Repeat, scientist. Scientist. I want to be a scientist. I want to be a scientist. Yes. ¿Qué dice? I want to be a scientist. Uh-huh. ¿Qué desea hacer? Desea ser dentista. Ah, dentista. A ver, Alicia, could you explain your partner? ¿Podrías explicarle a tu compañera? A ver, Alicia. Científica. Yeah, yo estoy preguntando a Alicia. Yes, very good, Alicia. Okay. Científica. Soy Chelsea. Yes, Chelsea también. Stephanie. Claro, ¿no? A ver, Samira. A ver, Samira, ¿sí entendiste? Entonces, ¿qué quiere decir? I want to be a scientist. ¿Científica? Claro, yo quiero ser científica. Yo quiero ser una científica, dice. I want to be a scientist. Ok. Ok, Samira, pay attention for the next time, ok. Para la próxima vez, presta atención. Recuerda que dentista es dentist. Dentist. Es similar al español, solo que sin la A, ¿no? No dice dentista, sino dentist. Y scientist viene science, que es ciencia. Entonces es científico o científica, ¿ok? Very good. So, let's continue. Ok, voy a preguntar otra vez por esto. A ver, no respondan, ¿ok? Voy a preguntarle a alguien especial. A ver, let me see. A ver, no respondan. Voy a silenciar a Samira. Ok. Could be Bruno. Could be... Ok, Bruno. Enfermera. Yes, very good. Repeat, nurse. Repeat. Nurse. Okay. She wants to be a nurse. She wants to be a nurse. A nurse. Ella desea ser una enfermera, ¿no es cierto? I want to be a nurse. Excellent. Okay. Very good, kids. So now we are going to continue with the next part, okay? Okay, kids. Let's go to our books, okay? Okay, we already completed this part, okay? Nosotros ya completamos esta parte, ¿recuerdan? Yes. Hello. Mis camas dejan de compartir las pantallas. Mi no envió el video.
Ah, cierto, no lo envié el video. Ahora lo envío. What do you want to be? Okay, this is a video. ¿Lo pueden ver? ¿Es un día de examen? Yes, Aremi. ¿Es un día de examen, Aremi? Yes, Aremi. Tienen hasta las 6 para completarlo, okay? It's really, really easy. Very, very easy. Only, okay, está bien sencillo el examen. Solo es recordar las diferentes profesiones que hemos visto. Nurse, teacher, dentist, etc. Okay? So now, please, he's a firefighter. No, pardon. Okay. So now, please, I need some volunteers to complete this part. Okay. Volunteers. Voy a bajarle sus manitos, a ver. A ver, volunteers. Okay, Valeska, the first one, what is the answer? The first, what is the answer? She's a dentist. She. ¿Todos están en su cuaderno, en su libro? A ver, Valeska. She's a dentist. She. A ver, Valeska, do you remember qué significa she's a dentist? ¿Qué significa? Yes, ella es dentista, ¿no? ¿Ella es enfermera o no? Claro, entonces, ¿qué va aquí? Ahora vamos con Dana. Dana, do you know the answer? ¿Sabes la respuesta, Dana? Han, he, han. Yes, isen, ¿no? Es lo contrario. Isen, she's a dentist. Isen, a nurse. Ok, Dana, please read. He's a dentist. He, isen, a nurse. Excellent, very good, Dana, thank you. The number two, Bruno. He's a father. Yes, he's a firefighter. ¿Es o no es un teacher? No es. Yes. ¿Cómo lo digo en inglés? He. He. Isn't. Excellent, Bruno. Very good. Isn't. Yes, he's a firefighter. He isn't a teacher. A ver, Bruno, lee toda la oración, please. Read. Read all the sentence, please. He's a firefighter. Then he is a Okay, remember the pronunciation. He's a firefighter. Repeat, he's a firefighter. Yes, firefighter. Firefighter. He isn't, repeat. He isn't a teacher. A teacher. Excellent, teacher. Okay, Bruno, thank you, very good. And finally, okay, Dana, very fast, please. Bastante rápido, please. Okay, let's finish with Alicia. What is the answer? The teacher. Mm-hmm. What is the answer? I'm a pilot. I'm not not a dentist.
Excellent, very good. Okay, read all the sentence, please. Lee toda la oración, por favor, Alicia. I'm a pilot, I'm not a dentist. I am pilot and I'm not a dentist. Excellent, Alicia. Very good. ¿Qué significa en español? Él es... No, yo. Él es un... Yo soy un piloto y no un dentista. Claro, very good. Yo soy una piloto o una pilota, ¿no? Yo no soy un dentista. Very good, okay. Very good, excellent. Okay. Very good. Let me see. Okay, now we are going to refresh one thing, okay? Vamos a refrescar. No, tú. Okay. Okay, wait a moment. I'm going to share the screen. Okay. Okay, please pay attention, ya lo vimos en la otra clase, para repasar, por favor, recuerden los pronombres, ok, we, she, he, they, ok. ¿Qué la vas a dibujo? ¿Cómo? ¿Qué la vas a dibujo? Ok, Ángeles, después yo mando el link, don't worry, ok, Ángeles. Ya, gracias. Okay, okay, Lisa, pay attention. Hola a todos. El día de hoy veremos pronombres personales en inglés. Bien, comencemos. Sí. En español decimos yo, en inglés se dice yo. I. Repite conmigo. I. 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 Excellent. A lo que en español nos referimos como tú, usted y ustedes, en inglés decimos you. Repite conmigo. You. 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 Lo que en español conocemos como él, en inglés se dice he. Repite conmigo. He. 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 ¿Me voy al baño? He. He. Good job. Stephanie, very fast. He. Lo que en español conocemos como ella, en inglés se dice she. Repite conmigo. She. 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 En inglés decimos we, lo que en español significa nosotros. Repite conmigo. We. 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 Very good. We. En inglés decimos they para referirnos a ellos o ellas. Repite conmigo. They. 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 Excellent. Eso, en inglés se dice it. Repite conmigo. It. 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 Great job. Okay. Let's listen again, okay? Pay attention. Veremos pronombres personales en inglés. Bien. Comencemos. En español decimos yo, en inglés se dice I. Repite conmigo. I. 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 I.
I. A lo que en español nos referimos como tú, usted y ustedes, en inglés decimos you. You. Repite conmigo. You. 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 Lo que en español conocemos como él, en inglés se dice he. He. Repite conmigo. He. 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 Good job. He. He. Lo que en español conocemos como ella, en inglés se dice she. He. Repite conmigo. She. 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 En inglés decimos we, lo que en español significa nosotros. Repite conmigo. We. 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 En inglés decimos they para referirnos a ellos o ellas. They. Repite conmigo. They. 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 Eso, en inglés se dice it. Repite conmigo. It. 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 Good job. It. It. Very good, very good. Excellent. It, no it. Ángela repitió más. Pues yo menos. Y todos los demás menos, pero en mi casito, pero haré mi, bueno, que. Okay, now we are going to continue with this part of the book, okay? A ver. Complete, then write the mystery words, okay? Okay, Valeska, very good, very good. Let me see. Aremi, please. Aremi, read instructions, okay? Lee las instrucciones. Read instructions. ¿Qué página es? Page 15. Page 15. Page 15. Yes, Aremi. Página 15. Yes, page 15. Aremi, please. Complete, then write the mystery word. A ver, lee. Please step complete. Ay, no, complete, complete. Repeat, complete. 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 ¿Alguien me escucha? Go to the bathroom. Complete. Okay, Ángeles, very complete. Quickly, quickly. Complete. Then write. Then write. Write. The mystery. The mystery. Mystery. Repeat mystery. Mystery. Word. Wow. Word. Bro. Bro. Word. Girl. Uh-huh. Word. Word. Yeah, okay. Thank you. Very good. Complete. Then write the mystery word. Ahora tú haré mi solita. Complete. 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 The mystery. Right. Bro. Bro. Word. 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 Remember, it's right, okay? Escribir right. Repeat, right. It's bright. Right. Why? Right.
Okay, I mean. Right. Yes, right. Okay, very good. Complete, no completa. Then write. Luego escribe la palabra misteriosa. Okay? Very good. Thank you, Remy. Let's continue with number one. Let me see. Chelsea, number one, please. What is the answer? Yes, Chelsea, number one. Please spell, okay? Chelsea? ¿Puedes deletrearlo en inglés? Who is he? ¿Quién es él? A ver, Chelsea, más fuerte. His Chelsea. Stephanie. A ver, vamos con Chelsea. Hay que dejar que participe Chelsea. ¿Quién es él? Do you remember Chelsea? ¿Lo reconoces, Chelsea? Si no, vamos a repasar. Ok, ahora vamos a repasar. Ok. First, this is the common, ¿no? The common. Sí. Ok, pay attention. Vocabulary. Doctor. Nurse. Dentist. Teacher. Firefighter. Police officer. Vet. Pilot. Vocabulary. Okay, very good. And let's listen, no? Remember, a ver. Do you remember the Jeff singer, scientist, artist, dancer, actor? Yes. Artist, fine and complete. Singer. Then second, listen and artist, say. Dancer, and one. Chef. Two. Singer. Yes, da. Three. Scientist. Yes, da. Four. Artist. Five. Dancer. También, yes, da. Six. Actor. También, yes. Excellent. So, chef, singer, scientist, artist, dancer, and actor, okay? This is the professions. Yeah. Estas son las profesiones. A ver, listen, por favor. Ya está, porque ya lo hemos... Ajá, a ver. Claro, a ver, silencio. Pues yo ya me he adelantado. A ver, silencio. Entonces vemos que estas son las profesiones que estamos desarrollando ahora, ¿no es cierto? Entonces... se nos va a hacer mucho más sencillo poder completar ahora que ya lo hemos repasado. Ok, continue. Chelsea, number one, what is the answer? Please spell, ok? No olviden que tienen que deletrear. A ver, number one. For example, let me see, a ver, vamos a ver.
A ver, I need a volunteer to spell. A ver, necesito un voluntario que desee deletrear su nombre. Yo. Ya, yeah, Patrick. Patrick, spell your name, please. ¿Cómo estás, Stephanie? Okay. A ver, vamos con Patrick. Deletréame tu nombre, please. P-A-D-R-I-C-K. P, ¿qué más? A-T-R-I-C-K-R. A ver, dilo uno por uno. Decir mi nombre, deletrear mi nombre fácil en español, pero difícil no tanto. ¿Aaron? P-A-T-R-I-C-K. Vamos a hacerlo lento entonces. En español es P-A-T-R-A-I-C. Lo dijiste bien. A ver, vamos a hacerlo lento. P-A, ¿qué más? T-R-I-C-K. Excelente. P-A-T-R-I-C-K. P-A-T-R-I-C-K. Excellent. Another volunteer to spell your name. Soy Ángeles. Okay, vamos con Stephanie y luego Ángeles. Espera, falta un poquito. No, okay, silence, silence, listen, pay attention. Miren, levanté la mano. Ya, Ángeles, tranquila, hay que esperar. O debe que esperar su turno. Sí, vamos con Stephanie y luego con Ángeles. Stephanie, please, spell your name. Dice primero, soy Chelsea. A ver, Stephanie. Es. T. Es. Y. No. P. P. H, very good, H. A. N. N. Y. Y, excellent, Stephanie. Ángeles. Ángeles, spell your name, please. Ángeles. A ver, estamos con Ángeles. Silence. A-N. Very good. Entonces, esa la tiene en inglés, pues. Sí, pero en este caso lo vamos a dejar así nomás. A-N, ¿qué sigue? Ángeles. No, hey. ¿Qué sigue después de N, Ángeles? Y. El. Y es. Creo que falta allí una letra, Ángeles. Ey. Y falta la G. Sí. Falta la G. Falta la G. La G falta. Ángeles. G. Hey. La G. Repite, Ángeles. G. Dísela. G. Yes, G. Dice A. Ajá. A N G E L E S. Okay. Very good, kids. Excellent. Now, Miss Jeremy.
Okay. Ahora vamos a terminar con Jeremy. Jeremy, please spell your name. Hey. Hey. Jay. Jamie. Yo, teacher. Yo, teacher. Yo. Okay. G. ¿Qué más? E. E. R. E. E. N. M. Y. Y. Something else, algo más? K. Excellent, Jeremy. M. Y. Y. Yes, very good, Jeremy. Thank you, Jeremy. Let's continue with, tell me, just let me see. A ver. Vamos con Caleb. Caleb, please, the number one, please spell, okay? That's me, yes. Yes. Okay, spell the number one. C-A. A. E-B. Okay, spell the number one. Deletrea la número uno. The answer. Artista. A. A. R. R. I. I. T. Creo que nos falta. Sí. Ah, ya lo borramos del anterior. Sí. ¿Qué más? Estamos acá. A R T. ¿Qué más? The next word. I. I. Very good. Is T. Yes, artist, excellent, very good, artist. A R T I S T. Is T. Yes. Yes, thank you, Caleb. Thank you. Let's continue with another kid. let's go with Samira. Me. Are you there, Samira? Yeah. Yes, Samira. What is, first tell me, who is she? ¿Quién es ella? Ella es ¿qué es? Mira. ¿Quién es ella? Mira, está haciendo experimentos allí en un laboratorio. Es la ¿cómo se llama? Comienza con Cyan. Si no, mira tu cuaderno también. En tu cuaderno, en tu libro también está. Samira. A ver, Aremi. A ver, es. Ah, very good. Es. Samira. Es la
¿Sabes deletrear Samira o no? No mucho. Ok, Samira, don't worry. Ok, vamos con Alessandra. Alessandra. Presente, Miss. Excelente. Mi profesora, mi pregúntame. Ya, para la siguiente. Ok, vamos a continuar con Alessandra. Ok, Alessandra. Who is she? ¿Quién es ella? She's a... Un ratito, Lina, le están preguntando a ella. Presente, Miss. Ok, Alessandra. Tell me. Who is she? ¿Quién es ella? Mira, está haciendo experimentos ahí en un laboratorio. Pero, ¿cómo se dice en inglés? ¿Recuerdas cómo se dice, Alessandra? La científica. A ver. Ah, ok. Se escribe así, pero ¿cómo se pronuncia? A ver, Alessia, ¿cómo se pronuncia científica en inglés? Scientist. Claro, scientist. Ok, Alessandra, remember, scientist. Ok, pero ¿cómo se escribe? A ver, deletréame, Alessandra. Es. A ver, Alessandra. A ver, Alessandra, ¿estás allí? Alessandra, hola. Tell me, es, a ver, vamos si no con, ¿qué continúa? Es, sí, ¿qué más? Sí, ajá, I, 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 N, T, I, I, S, T. Excellent, Alessandra. Thank you. Very good. S-C-I-E-N-T-I-S-T. Scientist. Okay, very good. Thank you, Alessandra. Let's continue with Aremi. Aremi, are you there? ¿Estás allí, Aremi? Actor. Yes, very good. He's an actor. Very good. He's an actor. Okay, number three, please, spell. Deletréalo, Arimi. La A. Claro, en inglés. A. A en inglés. ¿Cómo es A en inglés, Arimi? A ver, Arimi. Comienza, a ver, ¿quién le puede ayudar? Vamos a preguntarle a Adrián. Hey, Alessia. Ok. Yeah. A ver, Adrián. Hey. 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 Mírese. A ver, Adrián, continúa. Hey, ¿qué es? Es actor. Ay, ok. Pero ¿cuál es? Deletréamelo, por favor, Adrián. Ey, ¿qué más? Ey, actor. Ey. Ey. Continue. Or. Ok. No te puedo escuchar bien. A ver. Vamos otra vez. Hey, ¿qué más? Sí. Sí, very good. Sí. Sí. O. O. O, R. Ok, R. Okay. Actor. A-C-T-O-R. Excellent. Thank you. Let's continue with Jaciel. The next one. Very easy. Jaciel, are you there?
teacher. Así es. El number four. What is number four? Así es. Yes, Jaciel, tell me. Who is he? ¿Quién es él? Ok. Jaciel, ¿escuchas? ¿Sí sabes quién es él, Jaciel? Ok, Jaciel disappeared. Okay, let's go with Mia. Mia, number four. There is number four. ¿Quién es él? Mia. Chef. Hey, Celine says chef. Ahora, de letra M chef. Sí. ¿Qué continúa, Mia? Sí. ¿Qué sigue de sí? ¿Cómo se dice H en inglés, Mía? A ver, Mía. A ver, ¿alguien que desee ayudar a su compañera? Alicia H. Very good, Alicia. Continúa. Stephanie, continúa. Alicia. H. Okay. Okay, and finally, please. Let me see. S, Miss Stephanie. S, Stephanie. Thank you. Okay, vamos. Let's go with. Oh, let me see another kid. Stephanie, no le habías preguntado, Miss. Okay, let me see. Yes, could be Stephanie. Yes. Number five. Spell, please. Deletrealo, Stephanie. S. I. La I. La I. 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 Ajá. Continue. S. I. N. 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 Very good. La G. G. Continue. E. R. R. Excellent. Singer. Very good. Very good. Excellent. Okay. A ver, vamos a ver. Ok, so we finish with this part, ok, ya lo copiaron, imagino, si no, bueno, está bastante sencillo para que lo hagan. Ok, so now we are going to see another video, ok, necesito que repasemos lo del deletreo para poder saber pronunciar, ok, wait me a moment. Okay. Okay.
Okay, this is some vocabulary. Okay. Doctor, soy Ángeles. Yes, Ángeles, tell me. Miss, me estoy adelantando. Okay, Gael. No hay problema. ¿Cómo me dices, Ángeles? Miss, me estoy adelantando. Doctor. Okay, I want to be a doctor. Así se dice. Yo deseo ser un doctor, una doctora. Ok, pay attention, please. Silence, silence. Vamos a ir practicando, vamos a ver video quizás cada dos clases o cada clase, así, una o dos veces para poder recordar el abecedario. It's really important to know the ABC, ok, the alphabet. Es muy importante saber el alfabeto, el abecedario, porque gracias a ello nosotros podemos pronunciar mejor, ok. Listen, pay attention. ¿Escucha? A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. I, J, K, L. Learn the letters very well. Learn the letters very well. M, N, O, P, Q. M, N, O, P, Q. What we say is what we do. What we say is what we do. R, S, T, U. R, S, T, U. You love me and I love you. You love me and I love you. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Start again and chant with me. Start again and chant with me. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. Okay. Es mucha cuya, no puedo escucharlo todo el abecedario. Okay. La repetí. Don't worry. Mira, Ángeles. Yes, Ángeles, tell me what happened. Okay. So we are going to do some exercise como repaso para su examen, ¿ok? Recuerden que tenemos examen. Eso tenemos de. No. ¿Repaso? Yes, y salir un review, ¿ok? Review, repaso. Ok, porque ya hemos visto esto varias veces. Solo las oraciones, los dibujos no. Si desean lo pueden dibujar más adelante, pero ahora son las oraciones. Ok, vamos a completar. Ok, let me see. Tenemos que completar en el cuaderno. Yes. Pero si eso ya lo hicimos. Ay, entonces ya no lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿ok? No, sí, no lo hicimos. A ver.
los que ya lo tienen copiado, ya no lo copien, pues. Quizás ya lo han copiado de algún lado. Los que no lo tienen, sí, porque al final necesitamos que envíen la foto. ¿Misa dejó tarea la clase pasada? No, no. Solamente que me envíen fotos de lo que hemos avanzado, ¿no? A ver, let me see, Aremi, Calecho, ¿a Stephanie le puedes preguntar? Stephanie, la mano levantada hace rato. Ay, ok, ok. Sí, es que estoy bien. Estoy buscando a los que no tienen su manito levantado para llamarlos. A ver, vamos con Mía. Mía Celeste. Mía. The first one. Ok. Pueden observar aquí dice yes, aquí dice no. Yes es sí, ¿cierto? Estos son positivos, estos son negativos. Ok. Tell me, Mía. Yes, I'm a... What is the correct answer? I'm a... Chef. Yes, I'm a chef. Excellent. Correct. Solo ello. She's a... A ver, vamos a llamar a Caleb. She's a... Scientist. A ver, Caleb. Está preguntando a Caleb, a ver. Caleb, ¿estás aquí? ¿No? Okay. Yes, teacher. Caleb. No, ok, no era Caleb entonces. Ok, let's go with Jeremy. Jeremy. Jeremy, are you there? A ver, Jeremy está allí, a ver si no hay que buscarlo. Acá estoy, Miss. Acá estoy, Miss. Ah, okay. Teacher, aquí estoy. Ok, let's go, Jeremy. Tell me, she's a... Sí, para el siguiente, ¿ok, Caleb? Ok. Scientist, Jeremy. Scientist, repeat. Scientist. Ahora sí. Scientist. Ok, Caleb. The next one, he's a... ¿Quién es él? Pilot. Excellent, pilot. This is the he's a pilot. Muy bien. Excellent. He's a pilot. She's a scientist. I'm a chef. Ok. Yo soy un chef. Ella es una científica. Él es un piloto. Very good. Ok. For the last one, please. Yo no tengo eso, Miss. Sí, solo copien las oraciones. Let's go with Stephanie en su cuaderno. Ya lo voy a copiar. Uh-huh. Vamos con Stephanie. Mitch, ¿no te copiar eso? Sí, las oraciones. ¿Y la fecha? Mitch. Sí, la fecha. ¿Los chicos Stephanie también, Mitch? No, si desean lo pueden dibujar después. Dancer. Ok, pero ¿cómo sería toda la oración, Stephanie? ¿Es una chica o es un chico? Es un apóstrofe H, la E. ¿Sería she o he? She. She, ¿no? ¿Qué más? Apóstrofe, she's. ¿Qué más? She's. A. Dancer. Excellent. Very good, Stephanie. She's a dancer. Ok. Very good. A ver, voy a hacer una pequeña aclaración. En el examen, en algunos casos está vacío, o sea, está para rellenar la segunda parte, ¿no? Science. Pero en otros casos está ya en la profesión, pilot, for example, y ustedes tienen que llenar lo anterior, los pronombres, ¿no? Y los pronombres van de acuerdo a la imagen, ¿no? En este caso, ¿es varón o es mujer? Es varón, entonces he. En este caso, ¿es varón o es mujer? Es mujer, entonces she.
En este caso, ¿es varón o mujer? Mujer, she. Por eso colocamos así. Así que... esa bailarina en inglés. Yes, she's a dancer. Ella es una bailarina. She's a dancer. Ok. Let's continue with... ¿Qué dice en inglés bailar? Dance. ¿Y cómo se dice con mucho gusto en inglés? A ver, un momento. Dance es el verbo, ¿ok? Es el verbo bailar. Es el verbo. Lo que no es frente, bailar. ¿Ok? Mucho gusto. A ver. ¿Cómo se dice con? Primero es con mucho gusto. Así. A ver. Con mucho gusto. A ver, cuando decimos mucho gusto en conocerte, solemos decir nice to meet you, ¿no? Meet you. Como yo digo chao con mucho gusto. Yes. Ok, a ver, yo diría bye, o sea, bye o goodbye, nice to meet you, ¿no? Chao, gusto en conocerte, mucho gusto en conocerte, ¿no? Sería un ejemplo. Okay. Bien, Miguelito, met you. Ajá, meet you. ¿Y cómo se dice hola? Hello, hi. Hola con mucho gusto. Ah, hola con mucho gusto. Bueno, no se suele utilizar, ¿no? Ello. Let's go with, let me see, Samira. This part, tell me, what is the answer? I'm not an... ¿Me? Yes, Amira. I'm not an... Eso es... artista. In English? In English es... ¿Cómo se llama? Artista. Artist. Yes, solo artist. Ajá, sin la A al final. ¿Ok? Artist. Excellent. Very good. ¿Podrías leerlo, Samira, toda la oración, por favor? Artist. All the sentence. Lee toda la oración. Todo. Artista. I'm not an artist. ¿Me dice que es copiar? Sí, tienen que copiar. I'm not an artist. Repite, Samira. I'm not an artist. Excelente, mira, very good. Miss, entonces, ¿es ficha o no es ficha? ¿O es cuaderno? No, sí, es para que lo copien en su cuaderno. Solo copien las oraciones. Colocan en horizontal su cuaderno, lo parten en dos, colocan yes, no, y empiezan a copiar solo las oraciones. Son cuatro oraciones, así que no les va a tomar mucho tiempo. Más bien apúrense para que puedan acabar antes de que lo borre. Porque ya van a ser las... ¿Cómo se dice? Hola, mucho gusto. ¿Cómo se dice todo eso? A ver, falta silencio. 4 minutos. Hola, en inglés se dice hello. No, pensé que eran 6:20. Ok. Igual, si no se preocupen, si no lo terminamos. ¿Sí hay que copiar? Yes, si copian, si no toman el tiempo. Y a ver. A ver, vamos a llamar a Emily. She isn't a... What is the answer? Perfecto, yo en inglés me llamo Emily. A ver, Emily. Emily, are you there? Emily? No? She's a cantante. She's a... A ver, ¿quién recuerda cómo se dice cantante en inglés? Singer, excellent. She's a singer. Isn't a singer, ¿no? En este caso.
este caso faltaría haberle agregado esto, ¿no? Ah, sorry, me olvidé. Una X y que una X, ¿no? Que significa que no, no es. Que también no es y no es. Bueno, ok. He isn't a ver, let me see. Alessandra, Alessandra. The next one, he isn't a. Alessandra. He's a pilot. He isn't a. Aquí, mira, estamos acá. Pilot. No, no, mira, mira, mira. La imagen. ¿Quién es él? He is a pilot. A ver, es esta imagen, a ver. Yes, teacher, excellent. Okay, teacher. He isn't a teacher, it's not, ¿no es cierto? I'm not an artist, yo no soy un artista. She isn't a singer, ella no es un cantante. He isn't a teacher, él no es un profesor. Y a ver aquí él. A ver, please. A ver, ¿a quién voy a llamar? Caleb, ¿estás ahí? Soy Patrick, voy a poner el HF, voy a poner anotar para que ponga correcto. Okay. Bueno, okay. A ver, Caleb, the final. Teacher. ¿Cuál es la oración que debería ir acá? Primero, ¿es varón o es mujer? Mujer o hombre, mira acá. Hombre. Ajá, Caleb. Entonces, si es varón, ¿es she o es he? She o he. Mira, mira, ¿es he o she? He. Claro, ¿no? He's. He's. He's a. ¿Qué es, Caleb? ¿Quizá? ¿Vale? ¿Quizá? ¿O? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quizá? ¿Vale? ¿Apo? A ver, en español, ¿qué es él? ¿Caleb? A ver, en español, se nos va el tiempo. A ver, vamos con Bruno, si no, Bruno. A ver, Caleb. ¿Quizá? Miss Gabasa dice hola con mucho gusto. Dice Police Officer. Yo, Bruno. Excellent. Thank you, Caleb and Bruno. Police Officer. A ver, tomen screen, tomen foto para que lo terminen de copiar en casa. A ver, déjenme ver. Dice, se lo copié en mi cuaderno, soy Ángeles. Pues la fecha. A ver, vamos a guardarlo. Ahorita se los envío rápidamente. A ver. ¿Dice, se la fiché? No, a ver un momento, son primer grado, ¿no? Voy a copiar mi cuaderno. Class 21. Ok. ¿Copia mi cuaderno? A ver, no griten. Me duelen los oídos, a ver, no griten. A ver, vamos a enviarlo. ¿Lo voy a enviar ahorita? Miss, me falta... Los dos de abajo. Me faltan dos para copiar. Haré mi. Ya. Está allí en el chat. Acabo de enviarlo. Eso no lo voy a hacer. Very good. Let me see. Silence everyone, ok. Silence. Ok, niños, ya. Aquí nos vamos a quedar. Acabo de enviar el screen al chat para los que no han terminado de copiar, ok. Si no, en la siguiente clase igual lo llenamos rápidamente. ¿Ok?
Y me da un poco de tiempo, soy Ángel. Desde yo quiero ver. Hola, siento. Miss, espere, okay. Le voy a tomar captura de pantalla. Ok, Stephanie. Igual ya le envié al chat, en el chat está, ¿ok, pequeños? ¿Ok? En el chat no lo veo, Miss Stephanie. Porque han escrito. Y nos pasamos de hora. Dicho. Y nos vamos para pasar la hora, ya tengo que ir a otra clase. Ya he vuelto a enviar. El Miss, te voy a tomar captura. Ok, kids. Nice. Y para Ángeles, hello, nice to meet you, okay? Ok, kids, nos vamos a quedar aquí. See you on Thursday, ok? Nos vemos el jueves. A ver. Le tomaré capturita. Ok. Uy, ahí está. Ok, 3. Miss, ¿qué hago con la ficha? Soy Ángeles. Goodbye, teacher. ¿Qué hago Goodbye. Con la ficha? Soy Ángeles. Tienen que copiarlo en su cuaderno, ¿ok, pequeños? Y la linda. ¿Qué? ¿Esa es la ficha? No es una ficha. O lo copian en el cuaderno. Para... A ver, Ángeles, sí, desde hace media hora les he dicho que copiemos. Ok, kids. Nice. See you on Thursday.